El presidente de la Generalitat de Cataluña, Charles Puigdemont, anunció hoy que pedirá al Parlamento catalán debatir sobre la intervención del Estado español en su poder ejecutivo y que se actúe en consecuencia. En una declaración institucional, el dirigente nacionalista rechazó las medidas del gobierno español de aplicar el artículo 155 constitucional para frenar su proyecto independentista, que incluye el cese de su gobierno y la disolución del Parlamento para convocar a nuevas elecciones. De esta forma, el gobierno español, con el apoyo del Partido Socialista y de Ciudadanos, emprende el peor ataque a las instituciones y al pueblo de Cataluña desde los decretos del dictador militar francés catalanas, y el pueblo de Cataluña no podemos aceptar este ataque. La humillación que pretende el gobierno español haciéndose tutor de toda la vida pública catalana desde el gobierno hasta los medios de comunicación públicos es incompatible con una actitud democrática. El presidente de la Generalitat y han aprobado el programa de gobierno. El gobierno español se proclama de forma ilegítima como representante de la voluntad de los catalanes sin pasar por las urnas, con un apoyo escaso y en contra de la voluntad de la mayoría. El gobierno de Mariano Rajoy quiere nombrar un directorio porque tiene que Lo que se está haciendo con Cataluña es directamente un ataque a la democracia que abre la puerta a otros abusos de la misma índole en cualquier parte, no solo en Cataluña. Criminalizar al disidente, negar la realidad y alzar muros de legalidades ante las ventanas de la voluntad ciudadana, si triunfa todo eso, el daño a la democracia y por tanto a los ciudadanos será muy severo y comportará un retroceso monumental. No debemos permitir que eso ocurra. Notimex.